buru andrea. Antifasistak gara. Gure aurrekoek borrokatu zuten fasismoa, guk borrokatzen dugu fasismoa, eta gure atzetik datozenak ere borrokatuko dute fasismoa. Zinez, espero dut, belaunaldien arteko transmisio hori indartzeko baliozko tresna izango dela gaur onetziko dugun memoria historikorako lege hau. Zenbat gelditzen da oraindik egiteko hemen argi geratu da. Ondorengoek jakin dezaten, ezagutu dezaten, fasismoaren adierazpen guztiak, latzenak eta baita sotilenak ere identifikatu ditzaten hobeto borrokatzeko. George Orwellek esaten zuen, bera ere, borrokalari antifasista esala, iragana kontrolatzen duena etorkizuna kontrolatuko du. Eta gaur hartzen dugu gure iraganaren gaineko kontrola etorkizun hobe baterako proiektatzeko. Gure historiaren pasarterik latzena, dramatikoena, frankismoaren, terrorismoarena ezagutu, ulertu eta zabalduko dugu berriro ez gertatzeko etorkizunean. Harrigarria zen EAen memoria historikoaren lege bat ez eukitzea, EH Bilduk bultzatu du lege bat izatea, eta bakarrik etorkizunak izango digu lege honek bere helburuak bete ote dituen. Quiero arrancar hoy mi intervención poniendo en valor el trabajo que habéis hecho, que seguís haciendo desde las entidades memorialistas, desde el asociacionismo, desde el movimiento memorialista. Quiero, además de daros la bienvenida, agradecer expresamente el trabajo que hacéis a las asociaciones Marcho Akiru, Goldatu, CNT, Inchorta, Mia Beratziron, Dautamase y El Cartea, y tantas otras asociaciones que estáis hoy aquí con nosotros. Vuestro es el mérito de los avances de esta ley, solo nuestra la responsabilidad de las carencias que podráis interpretar que esta ley tiene. Redactasteis una iniciativa legislativa popular, pero os la prefirieron arrancar de las manos porque pensaron que tal vez hubiese sido excesivamente exigente. Queda a favor vuestro que provocasteis este debate que hoy concluye con esta ley. Efectivamente, esta ley podía haber sido más ambiciosa. Aún así, espero que coadyuve a conseguir vuestros objetivos, que son los de Euskal Herria Bildu. Hoy habéis escuchado todavía cuánto trabajo os queda, nos queda por hacer. Ojalá esta ley os sirva en la lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria, por la libertad. Sirva de herramienta, de palanca, para que todo luchador antifascista, toda víctima del franquismo, vea al fin reconocidos todos sus derechos. Dudarik gabe pentsatuko duzue, berandu gabiltza, zenbat kide geratu diren bidetik pentsatuko duzue, lege hau ikusi gabe, berandu egi, baina legebiltzar honek gehiengo ia osoa Eusko Lurrean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan fasismoak eraildako 17.000 euskal herritarrekin gaude gaur. Beranduegi, baina gehiengo ia osoak bat egiten dugu fasismoaren eta totalitarismoaren kontra burrukatu zuten gudari eta miliziano guzti hoiekin. Bizia utzi zutenak Intxortan, Bizkargin, Lemoatzan, Albertian, Azazetan, oraindik Ilobietan daudenak duintasuna berreskuratu dezaten. Beranduegi, baina gaur egia eta justizia eman nahi diogu Otxandion, Durangon, Gernikan, Galdakaon eta beste hainbat herrietako bombardaketetan masakratutako populazio zibilari, bereziki emakumeei eta umeei. Beranduegi, baina frankismoa eta bereherentzian kontra azken momentura arte borrokatu duzuenekin gaude. Exilio, kartzela, tortura, zauriak, beldurra, izua sufritu zenutenekin gaude, eraiak izan direnekin gaude, gaur arte luzatu den inposaketa eta errepresioa sufritzen dutenekin gaude. Fasismoaren aurkako borrokak oraindik ere inspiratzen gaitu. 36tik 78 bitarteko antifasista guztiek banderak, justizia, banderak,
demokraziaren banderak, askatasunaren banderak jarraitzen ditugu altzatzen. Fasismo zahar eta berriaren aurrean, euren borroka, zeuen borroka, gure borroka delako. Espero dezagun, gaurko lege honek, frankismoaren, terrorismoaren biktimak aitortzeko eta erreparatzeko, erreparazio integrala emateko baliagarria izatea. Franco moría matando. Y a terminal, un día como ayer, fusiló a Txiki Otaegi en contra de toda la comunidad internacional. Todavía después de su muerte permanecería la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, estirando su sombra sobre un sistema que no se depuró. Una transición con todo atado y bien atado. Hoy tenemos la oportunidad con esta ley en la mano de avanzar en la justicia, en la verdad, en la reparación. Me voy a detener en cada uno de estos tres ámbitos. Con respecto a la justicia, creo sinceramente que los vientos son propicios. Con la nueva base de la Ley de Memoria Democrática del Estado, hoy al menos se han abierto dos procesos que se están investigando ante la justicia ordinaria. Uno, concretamente, por torturas en la Dirección General de Seguridad de Madrid y otro en la Vía Layetana de Barcelona. En este segundo caso, además, la Fiscalía se ha pronunciado a favor de investigar los crímenes del franquismo sin que la ley de amnistía, ofrezca más refugio a la impunidad. No cabe ya más alegar la prescripción de delitos de lesa humanidad ni leyes de punto final. Es cierto que la ley de amnistía no está derogada, aquí no lo podíamos hacer y en Madrid no se quiso hacer, pero podemos convertirla en papel mojado para que los perpetradores franquistas que durante años se ampararon en ella ya no se vean más resguardados por la impunidad. Desde esa lógica, la ley que hoy aprobamos hace lo que puede y lo que debe. La Administración Pública asumirá recursos de asesoría legal a las víctimas de delitos de lesa humanidad. El artículo 11... ejercicio de acciones penales, Gogora dispondrá de los recursos necesarios para ofrecer asesoría para el ejercicio de las posibles acciones previstas en el ordenamiento. Para ello, podrá implicar incluso a los servicios jurídicos centrales del Gobierno vasco para la defensa en procedimientos ante la jurisdicción penal. Toca trabajar, toca abrir brecha en la jurisdicción interna con estos recursos legales. Que vuestra experiencia acumulada en Argentina nos enseñe que lo que se pudo abrir allí, ahora se deberá abrir aquí. Bigarren bloke batean, egiaren eskubideari dagokienez, guk eskatzen genuen egiarako batzorde bat sortzea, horretarako bazegoen lezbesteko proposamen bat 2008an hemen onetsi zena, eta ezinezko izan da egiarako batzorde bat sortzea, baina bai behintzat ikerketa talde zientifiko profesional sortuko da, egia esarriko duena. Zazpigarren artikuluan jasotzen da Eusko Jaurlaritzak talde zientifiko profesional bat sortuko du, giza eskubideen arloko erreferentziazko pertsona ospetsuek eta dituek osatutakoa. Talde horren helburua izango da ikertzea eta oinarrizko txosten bat egitea gertatutakoa, modu CDE mailean jasoko duena. Egia ezagutzea gizartearen eskubidea da eta ikerketa talde honek hoize lana egin beharko du. Para establecer la verdad es preciso abrir los archivos. En ellos están todavía encerrados los hechos y también las responsabilidades. En ese sentido, esta ley compromete a las instituciones públicas vascas a promover, artículo 6.3, el libre acceso a los archivos y a la documentación relativos a los hechos relacionados con el golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista. Hirugarren blokea, memoria. Honetan ere aurrera pausuak daude, herrien ordezkariak zaudete hemen, eta paper garrantzitsu bat eman dizue lege honek ere. 28.3 artikuluan, Gogora Institutua, Euskadiko Memoria Historikoako erakundeen aholku batzordearen eta udalen parte hartzearekin, omenaldi eta oroimen iraunkorrerako leku gisa, babestuko ditu, hiru lurralde historikoetan dauden eta sortzen diren kolumbarioak. Elgoibarren ostean, Orduñan eraiki zenuten ere kolumbario bat, bertako gartzelako presoei duintasuna emateko, hemen zaudete horren egileak. Urrengoa Galdakaon diseinatzen ari zarete, publiko egindan moduan,
Bizkaiko Burnin hezian defentsan borrokatu zutenei duintasuna emateko. Lan polita daukazu aurretik, Galdakaoko ordezkariek gaur hemen ere gurekin zaudetenak. Beste hainbat elementu jasotzen dira lege honetan, ez naiz luzatuko, izan ere lege hau espero dut tresna eraginkor bat izatea eta horrela ere ulertzen dugu. Ez dugu ezeren amaiera heldu. Hau memoriaren bidean mugarri bat baino ez da. Amaitzen dut, hasi naizen moduan, antifasistak ginen, antifasistak gara, antifasistak izango gara lege honekin eskutan, egin dezagun fasismoaren kontrako borrokaren bidea. Eskerrik asko, Arzuaga jauna.